Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva aventura que empezaremos hoy con Resident Evil 3 Nemesis, un juego que tenía ganas de volver a jugarlo hace mucho tiempo. La última vez que lo jugué creo que fue hace 10 años más o menos. Hoy desempolvé el joystick y encontré unos CD que tengo guardados de PSX y me pudieron las ganas, no pude evitar poner este gran juego y volver a disfrutar todas las horas y horas de diversión que me dio en esa época. Así que bueno, comenzaremos hoy con esto y para los que no conozcan el juego, que lo vean, lo disfruten porque es un gran juego. Viejo sí, pero muy buen juego. Y para los que ya jugaron, espero que le traiga buenos recuerdos. Y bueno, a darle, empezaremos partida nueva. Y vamos a hacernos los guapos. Y me acuerdo bastante del juego, así que ya vamos a arriesgar un difícil. Resident Evil. Ay, esa frase es mortal. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. What are they? Fantástica intro. September 28th,
Daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Encerró el hombre. I told you. I'm not leaving. Never. Muy bueno. Quédate solito. General. Y en esta versión, o sea, en el 3 implementaron el abajo cuadrado y hace el giro rápido. Más el esquivar ataques, que si mantienen cuando están siendo atacados, apuntan y aprietan el botón de disparo, ella se esquiva. Que es muy útil. Qué grande, Jill. Primer baúl. Esa música increíble. ¿Vas a coger cinta? Sí. Y teníamos dos lugares. Bueno, vamos a dejar estos libros que más adelante van a ver para qué son. Bueno, el azul es para, te muestra las técnicas esas de girar para el giro rápido y el de esquivar. Bueno, el rojo vamos a usar más adelante para hacer unas cosas que también pusieron en esta versión del juego junto con la pólvora. Hace acordar una parte muy loca del Resident Evil 1, que había que combinar, había que hacer unas combinaciones raras para crear un, no me acuerdo si era un veneno, creo que era un veneno o algo para matar una planta, algo así. Bueno, máquina de escribir, no, vamos a guardar, vamos a ir así. Sí. Tuviera cinta, podría guardarla para aquí. Está. Importante, vamos a llevar. No tenemos balas. Esto es difícil, esto es. Cuchillo, sí, vamos. La llave, sí. Si no, no vamos a salir. Importante la llave. Bueno, para abajo. Has utilizado la llave del almacén. Ya no necesitas esta llave. ¿La rechazas? Sí.
Donde había cosas. Era. No hay nada extraño. No sé nada fuera de lo normal. Aquí había un muchacho. Se levanta y hay otro. No, vamos para el otro lado. Ay, bueno, por lo menos la primera parte, hasta que nos podamos hacer de municiones, vamos a tener que esquivar, esquivar, correr, esquivar. Ay, ¿quién era ese? Que va a estar complicado. Esto va a estar complicado. ¿No se levantan? Bueno, primera parte importante, el sótano. Ah, hay otro acá adentro. Cáete. ¡No! Zombie asqueroso. Que te muera. Muy bien. Bueno. Tenemos... Vas a coger gasolina de mechero. Sí. Y el señor con gusanitos tiene una hermosa escopeta. Sí. Ha tenido suerte de morir antes de ser destripado. ¡Qué suerte! Afortunado el hombre. Bueno. Vamos con la escopeta. Había que ir. Bueno, vamos por acá. Vamos a llevar esta hierba verde. Las hierbas verdes. Con una sucesión. Después llevaremos la otra. Muy importante el tema de los slots para llevar cosas. ¡Hola, señor! Bueno, este está acá muy emocionado, la esquina, así que vamos a ver si pasamos. Por acá había más. Otro. Muy importante el mapa del norte de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos que dirigirnos a... Si no me equivoco, esta puerta. Sí, a esta puerta tenemos que llegar, a la roja. Espero que no se me acumulen acá abajo. Ah,
Chau, chau. No sé si podemos esquivar a este. ¡Ole! Y hay balas por acá. No. Se lo están comiendo. Get away. No bastaría de una bala. Él lo mata. Bien, campeón. Brad, hang in there. Why isn't someone Brad. Doing something about this? Brad. I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Yo no. He's after STARS members. There's no escape. Qué mala onda tira este muchacho. Bueno, ¿hay algo? Postal de la torre del reloj. Una postal ilustrada con la torre del reloj. Bien, nada más. La siguiente explicación está impresa por detrás. Un lugar decisivo, la torre del reloj de Saint Michael. Bien. Acá en la caja registradora, si no me acuerdo mal, había municiones. Sí, sí. Muy bien. Mechero. Adentro. Por acá no había nada más. No, yo tendría que salir por el otro lado, no por este. Esta puerta... Por acá pasamos hoy, que esquivamos al zombie, pero esta puerta estaba cerrada, por eso no bajé. Está cerrada desde adentro, así no se puede abrir. Vamos a salir por donde entramos. Había un muchacho ahí, sí. Pero nos evitamos toda la vuelta. Espero que se haya cansado y se haya ido. ¿No está más? No está. No está. Ah, bueno. Ahí arriba anda alguien. La presión está bajada, sí. Dice, hay un agujero cuadrado. Ajá. Esta parte es importante, pues también. Tiene unas lindas cosas. ¡No, muchachos! ¡No! ¡Cuida! Van atados con una cuerda, no va a abrirse. La cuerda está empapada de gas. No, ahí vienen los muchachos. Vengan, chicas, vengan.
a la fiestita. No, quedaron tres. Que son duros los chicos. Aquí tenemos una planta roja. Dos plantas rojas que no podemos llevar. Empecemos a hacer esto. Combinamos el combustible con el encendedor. Bien. Ya hay un lugar. Y esta. ¿Quedó uno vivo? Bueno, no te levantes, ¿eh? Bueno, esto está atado y empapado con gasolina, así que vamos a quemar. No necesitas usar ahora, bueno. Bárbaro. Estaba... Ahí está. Sí, sí, sí. No. Listo, ahora sí. Y ahí vamos. Bueno. Ajá. Cómete esa. Caniche toy. Uno menos. Muertos los dos. Una boca de incendio. Si tuviera una manguera, quizás podría extinguir el fuego. Bueno. Pero no tenemos manguera. Hermoso cuarto de guardado. Bueno, aquí podríamos dejar planta roja. Planta roja. Planta. Encendedor lo voy a ocupar. Cinco balas. Pólvora B. Bueno, dejaremos la pólvora. Acá. Llevamos encendedor, cuchillo, escopeta con dos tiros. Y eso, bueno. Podríamos hacer aquí la primer salvada, guardar la partida. Por las dudas. ¿Dónde quiere escribir? Ahora todo eso. Primer guardado del Let's Play. Callejón. Y nos vamos.
cerrado con un cierre. RPD. Brad. Interesantes. Primera opción, enfrentarnos a Nemesis, y la segunda y más factible, entrar a la comisaría. Pues ahora entraremos. Imposible matarlo con lo que tenemos de munición, no. Es imposible. Lo que tiene de bueno que al matarlo, o sea, si tuviésemos la munición como para matar cada vez que aparece, nos deja una caja con piezas para un arma alternativo. Bueno, ya estoy viendo tres plantas. Quiere entrar, muchacho. No. Nos deja piezas, como le estaba diciendo. Cada vez que lo matamos, nos deja una parte de un arma. Creo que matarlo tres veces nos da, podemos armar un arma alternativo que no se encuentra en el juego, solo la consigues de esa forma. Dios, hago la hora. Bueno, por aquí no hay nada, todo cerrado. Munición. Me viene muy bien. Vamos a cambiar. No, era la idea combinar. Ahora sí. Y aquí había otra máquina de escribir. Sí, no, por ahora no. Mapa de la comisaría, oh, qué interesante. Ajá, estamos ahí. Esta es la parte superior. Planta baja, primer piso. Está. Y acá terminó el control del sistema de seguridad. Podría hacerla funcionar si, con una tarjeta de STARS. Bueno, como no tenemos tarjeta de STARS, nos vamos. La única puerta por aquí. Tenemos que conseguir la tarjeta. Hola. Vamos a cargarnos a este. Si no molesta. Hay más de uno, ¿no? Hay otro. Bueno, cero balas de escopeta. Visita policía de la ciudad. Va a matar un zombie. Parece tener algo en la mano. Informe de Marvin. Septiembre a leer el informe de la autopsia. 42 años de sí. Haber desarrollado síntomas postagresivos. Lo han matado los zombies. Bueno,
No se enoje, señor. La comerán su debido tiempo. Por lo pronto nos vamos. Una gema azul. Agarramos. ¿Qué era la gema esta? Una brillante zafiro azul. Muy lindo. Bueno. De este lado. Está cerrado con una contraseña numérica. Primer dígito, no. No tengo ni idea, así que no. Yo me acuerdo que había cosas por acá. Ah, se ve que me acuerdo mal. Bueno. Señora, ¿cómo le va? Faltaba un cuchillazo. Voy a hacer, señora, por favor. ¿Están todos muertos? Cero balas. Aquí zombies, ¡ole! Bueno, nada por aquí. Del accidente de hace poco, sí. Aquí teníamos una habitación. Cartuchos. Eso vienen del lujo. No puedo hacer nada con la chimenea. Cartuchos de escopeta vienen de pelos. ¿No? Y dice no puedo hacer nada con la chimenea. Que no, se puede. ¿No? ¿Cómo que no? ¿No me deja? No puedo hacer nada con la chimenea. ¿Qué la tendría que encender? ¡Ah, no! ¡Oh! Bueno, me confundí. Está perfecto. Hay algo que brilla. Mapa... Lala. Tarjeta. Muy bien. Estamos llenos de cosas. Basura. Esto, nada. Nada. Y salimos como rata por tirante antes que nos muerdan el cuello. Ah, estamos lejos. Esta era la primera opción de la tarjeta. O sea, en realidad la segunda. Porque si decidimos en el primer enfrentamiento con Nemesis, si decidimos enfrentarlo y matarlo, Brad, que está muerto ahí, tiene... Acá hay un muchacho. Hola. Hola. Brad tiene la tarjeta. Lo vamos a sacar a él y evitarnos toda la vuelta. Pero como tuvimos que correr, cierro la puerta a lo oscuro.
Muy bien. Vamos al baúl a dejar cosas que por ahora no vamos a usar. El mechero. Arriba. Acá. La gema azul. La tarjeta sí vamos a usar. Podríamos dejar el cuchillo. O no. Bueno, no importa. Un papel. Memorándum de David. Me estoy volviendo loco todavía, no sé qué creo. Esto es por donde ya podríamos. Acá está el cuarto oscuro. Pero acá no podemos hacer nada ahora. Más adelante sí tenemos que hacer algo en este cuarto. Nada sospechoso. Así que bueno. Ingribank. Bueno, señores, hasta aquí el primer capítulo de este Resident Evil 3 Nemesis. Me emociona realmente jugar esto. Hace mucho tiempo quería jugarlo. Y está bueno revivir muchos recuerdos viejos. Es increíble. Bueno, los dejo. Lo dejamos aquí. Y nos encontraremos en el segundo capítulo. Desde ya un saludo a todos, gracias por su tiempo y chau.